Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Pati Machado y el día de hoy les traigo una vez más un haul de todo lo que encontré esta semana para vender en internet. Esta semana estuvo jugosona en comparación de la anterior, encontré muchas más cosas esta semana. Si no han visto el video anterior, se los dejo en alguna parte de la pantalla por si gustan ir a verlos. Y pues les hago videos como este cada semana por si les interesa ver hauls, ustedes también tienen algún negocio o interés en vender prendas en internet específicamente. Este es el lugar para ustedes, así que los invito a que se suscriban si no lo han hecho y que le den click a la campanita donde quiera que esté para que les llegue una notificación de cada vez que suba un nuevo video y no se lo pierdan. Y nada más les comento que las cosas que les voy a mostrar están atrasadas. Esto realmente lo compré hace una semana, no esta semana, porque estoy tratando de llevarla así como una semana atrasada lo que les muestro para que me dé tiempo de subir todas estas prendas en mis plataformas por si algo de esto les interesa, que igual les voy a dejar mis plataformas en alguna parte de la pantalla por si les interesa alguna de estas prendas. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Mi primera parada fue de hecho el miércoles en Goodwill y fue un día terrible. De hecho, ni siquiera era mi idea ir a la thrift store como tal, yo quería ir a Goodwill Outlet. Y fui a la Goodwill Outlet de Phoenix, lo cual 0 de 10, no recomiendo, fue una experiencia terrible. Y no por culpa de los empleados o de las personas que estaban ahí, nada de eso, sino que la manera en la que organizan las compras en Goodwill Outlet de Phoenix es terrible en mi opinión. Pierdes mucho tiempo esperando comprar, o sea, todo está organizado de tal manera que se hacen muchas filas, mucho tiempo de espera. Y luego los bins te los quitan muy rápido, o sea, los están como rotando cada hora, me parece. Pero realmente solo tienes como 30 minutos para comprar, porque los otros 30 minutos es el tiempo que están invirtiendo en sacar todos los bins, meter bins nuevos, hacer una fila de gente para asignar a cada persona a un bin. Es terrible el proceso, sentí que perdí muchísimo tiempo ahí, encontré solo un par de cosas, nada valía tanto la pena, así que solamente decidí dejarlo todo, irme de ahí a un Goodwill normal. Eso fue lo que hice. Para mi desgracia, tampoco encontré buenas cosas ese día en el Goodwill normal. Entonces, fue un mal día. Pero los siguientes días mejoraron un poco, así que bueno. En esta ocasión solamente gasté $10.28. Compré dos prendas. Y probablemente las dos prendas vayan a ser para mí, chicos. I'm not sure about that. La primera pieza que encontré fueron estos chorcitos. Que son como unos cycling shorts, esos que son un poquito más larguitos. La verdad me pareció que se sentían de muy buena calidad, pero eran de una marca que no conozco. La marca en cuestión es Saski. Vi que les pueden ir más o menos, no es una marca muy buscada o en el top de las marcas en cuanto al precio de reventa. Entonces creo que chorcitos similares se pueden vender como alrededor de unos $25. A mí me costaron solamente $3.99, pero la razón por la que terminé agarrándolos más que nada es para usarlos yo, porque he estado buscando ropa cómoda, chorcitos, sobre todo ropa cómoda y fresca para estar en la casa, porque aquí hace mucho calor, cosa que no estoy acostumbrada, entonces no tenía muchas prendas frescas para estar en la casa, entonces esto es para mí. Y la segunda pieza probablemente también sea para mí, no lo sé. Y solamente porque esta pieza ya la tengo en mi closet en otro color. Es de la marca Atleta. Últimamente he tenido mucha suerte encontrando Atleta, que no me quejo porque me encanta esa marca, venderla, usarla, todo. Bueno, esta es una sudadera de la marca Atleta. Es la nueva etiqueta. Creo que ahí la pueden ver. Esta es una talla L y es una sudadera súper suavecita, está felpadita por dentro. La felpita está en súper buenas condiciones. Siento que este suéter no lo usaron mucho. Lo único que muestra un poco de uso es en el área de la axila. Está un poco, tiene percudidito, pero es una cosa que con una rasuradita va a quedar como nuevo. Me encantan las aberturas en los lados. Me encanta esta sudadera. Pero de nuevo, aquí hace mucho calor, no la necesito, aunque es un básico y me gusta mucho. Oh, también tiene hoyitos para los pulgares, lo cual me gusta mucho también. Me encanta, pero no sé si la necesito. La cosa es que ya tengo esta sudadera listada en mi closet, pero en color rosita. La tengo listada alrededor de unos $40 porque a eso he vendido piezas similares de esta marca, pero no se ha vendido, no ha recibido mucha atención. Pero tal vez un color más básico, una talla más grande, le puede ir mejor. Entonces yo creo que sí lo voy a enlistar, sí lo voy a enlistar. Les dije el precio, solo me costó $6.29. Me pareció
Excelente. Y ese fue mi trágico miércoles. Estuve fuera de mi casa como por 6 horas y fue todo lo que pude encontrar. Por lo regular me gusta ir 2 veces a la semana a buscar cosas, pero como no encontré nada el miércoles, fui otras 2 veces durante esa semana. Entonces, el jueves, esto es lo que encontré. Fui a otro Goodwill, al que me queda más cerca de mi casa específicamente. Y ahí gasté $110. Creo que me fue mucho mejor. Y es tanto porque encontré 2 pares de zapatos que estaban bastante costosos. Me costaron $24.99 cada par, que les voy a mostrar en unos momentos. Fuera de eso, todo lo demás eran precios bastante razonables. Ok, entonces comencemos con zapatos. Les voy a mostrar los más apropiados para la temporada. Fueron estos de aquí. Son unas chanclitas nuevas de una marca que nunca había agarrado. Pero porque estos son nuevos, decidí agarrarlos. Es que no he encontrado piezas de esta marca que se vendan por demasiado. La marca es Soft, que es una marca de confort. Me parece que es como diseñado para... son como unos zapatos muy cómodos, ortopédicos, ese tipo de cositas. Y esas son unas sandalias que la verdad me parecieron muy lindas. Normalmente esta marca también tiende a ser un poco anticuada, por lo menos lo que yo me he encontrado. Y esas chanclitas me parecen bastante lindas, en tendencia. Y que sean cómodas, pues súper bien. Aquí estaban, tienen la etiqueta de clearance ahí. No sé en qué tienda se habrán vendido, pero estaban de $110 a $38.50. Igual nadie las compró y yo las compré en Goodwill por $9.99. Entonces, zapatos similares en Poshmark vi que se pueden vender alrededor de $35-40, que me pareció bien y espero que sea una venta rápida por la temporada. Entonces, bueno, esa fue mi primer compra. Luego me emocionó mucho este hallazgo porque es mi primera vez encontrando esta marca. La marca es Fry, no sé cómo mostrárselas, pues en la suela se las mostraré, creo que es donde se ve mejor. Creo que ahí la pueden ver. Esta marca es costosísima, son productos de piel. No estoy segura qué tantas cosas harán, pero sus zapatos, sus botas en específico es lo que mejor se puede vender en esta marca. Pero esas son unas sandalias, entonces no van a ser tan costosas como yo hubiera querido, pero me emocionó mucho encontrar esta marca de todas formas, porque ya había estado en mi lista de marcas por encontrar alguna vez. Y estas chanclitas la verdad están en muy buenas condiciones. Les quiero mostrar el tacón. No está nada raspado, casi no están usadas. O sea, obviamente sí fueron usadas, se puede notar en la suela, pero es mínimo el uso que le dieron. Entonces están en muy buenas condiciones, la piel también está en muy buenas condiciones. Ahí me costaron $6.99, ganga. Y de nuevo no se van a poder vender por demasiado porque no son botas. Estas por cierto están en una talla 9. Y me parece que zapatitos similares estaban vendiendo por alrededor de $35. Otro par de zapatitos. Esos tenía mis dudas porque no tengo mucha experiencia vendiendo Adidas en general. He vendido algunos de sus tenis y les ha ido bastante bien, alrededor de unos $100. Pero son estilos como que he sido muy cuidadosa del estilo que agarro. Entonces, este estilo, no sé por qué cuando los vi no les tenía demasiada fe. Son como unos tenis, pero de metedera. No recuerdo cómo se llaman. Creo que son sus Slide Star... No sé, algo de Stars. Y es que son muy similares a un estilo muy popular que no retiene mucho su valor. Oh, Superstars son muy similares en la punta. Pero estos son la versión de los Superstar, que son como slides de metedera. Estos están en excelentes condiciones, solamente están un poco sucios. De la parte blanca tienen un poco de polvo, pero fuera de eso, fuera de eso están en muy buenas condiciones. Entonces chequé el precio en Poshmark y vi que se podían vender bastante bien. Alrededor de $50 hasta $75 vi que se estaban vendiendo dependiendo de la condición. Y eso después de que los limpie, la verdad van a quedar como nuevos. Y a mí solo me costaron $7.99, entonces estoy muy impresionada con este hallazgo, porque cuando los encontré no creí que le fueran a ir tan bien. Ahora sí, para las botas carísimas que me costaron casi $25 cada una, decidí pagar ese precio porque son zapatos que creo que voy a poder vender alrededor de $100. Pues a mí, esa es mi expectativa. De hecho, unos ya mi expectativa murió porque ya me di cuenta que se venden por alrededor de $60-$75. Entonces, mucho menos de lo que esperaba, pero son estas botitas de aquí. No me juzguen, pero quiero unas. Se ven súper padres. Ya las había visto en Poshmark viéndolas para comprarme unas. Entonces, cuando las vi, sabía exactamente lo que eran. Son estas botitas
de la marca Ariat. Y son su estilo baby fat. Entonces son como unas botas muy western, muy vaqueronas, pero son chunkies de la suela y redondas de la punta. Entonces como un estilo un poco más moderno, más joven de unas botas vaqueras. Y por eso me encantan. Quiero una. Estas son completamente cafecitas. Sí, es café, ¿no? O es café con negro. Yo las veo como cafés, ¿sí? No sé. Pero es piel de todos lados. Y están en muy buenas condiciones, la verdad. Siento que con una limpiadita van a quedar muy bien. Si están usadas, de la suela se puede ver que está un poco a desnivel, pero realmente la piel está en muy buenas condiciones. Entonces, la verdad, creo que puedo pedir por ellas de nuevo después de haber visto la competencia, alrededor de unos $65-70. Y son unas botas que se venden alrededor de $120 nuevas, entonces creo que está muy bien el precio. Y estas están en una talla 7. Entonces, casi de mi talla, casi consigo mis botas que quiero por $25, ¿pueden creerlo? Es como se ve lo que les digo, el estilo, creo que ahí lo pueden leer. Y finalmente, de zapatos, estas todavía no las encuentro el estilo exacto, entonces todavía no mueren mis esperanzas de poderlas vender alrededor de $100, pero no estoy segura. Estas no están tan en buenas condiciones, pero igual ya que las limpie, les dé una pulidilla, van a quedar mucho mejor. ¿Están listos? Encontré unas botas Harley Davidson. Este estilo es muy popular en todos lados. En eBay, en Poshmark, en Depop. Creo que le van a poder ir bien en muchas plataformas. Las voy a subir por todos lados a ver dónde les va mejor. Esto es curioso porque... Ah, no, sí. $24.99. La verdad están en muy buenas condiciones. La suela casi no tiene uso. Donde tiene el mayor uso es en la punta del zapato. Está un poco raspado. Pero la verdad, muy poco, muy leve. Creo que con una limpiadita, una pulidita, se va a disminuir mucho esas raspaduras y van a quedar muy bien. Y sobre todo creo que se pueden vender muy rápido porque estamos en temporada de motociclistas. ¿Qué es más motociclista que Harley Davidson? Yo no sé. Y bueno, todavía me falta encontrar el estilo, pero estoy muy emocionada por este hallazgo. Y está en una talla 9. Me parece, estoy casi segura que son de mujer, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es todo en cuanto a zapatitos de esta visita. Tengo todavía unos zapatos más que mostrarles, pero más adelante cuando hablemos de Salvation Army. Entonces continuemos con lo que encontré en Goodwill. Vamos a hablar de mezclilla. ¡Oh! Esos pantalones, la verdad, los agarré pensando en mí, porque tengo mucho tiempo queriendo unos pantalones como estos. Y me rehúso a comprarlos al precio de tienda, quiero encontrarlos en la thrift store. Entonces vamos a ver si estos me quedan, pero si no, siento que es un estilo a que le puede ir muy bien, independientemente de la marca, porque la marca no es muy deseable. Pero son unos pantalones negros, como nuevos, están tiro alto y la pierna súper, súper holgada, acampanadosa, anchísima. Y son un poco cortos también. Y me encantó el detalle que tienen, el botoncito del frente con dorado. Estos son de la marca Ann Taylor Petite, que no se vende por demasiado, pero espero que el estilo gane en este caso. Ya he vendido pantalones muy en tendencia de marcas no muy deseables y los he podido vender a un muy buen precio, muy muy rápido. Esto está en una talla 4P, que en teoría deberían quedarme, pero Ann Taylor es súper ancho, bueno, no ancho, sino que creo que sus tallas son diferentes. Porque una vez ya me compré unos pantalones Ann Taylor en talla 6, que yo por regular soy talla 6, y me quedaron gigantes. Son como una talla 10, yo creo, regular. Entonces tal vez la talla 4 me quede, o tal vez sea como un 8. No sé, igual me los voy a probar y si no van a estar a la venta. Estos me costaron $7.99 y no tengo ni idea de cuánto se vendan en internet, pero un estilo como este yo lo publiqué alrededor de unos $40, solamente porque están como nuevos y es un estilo muy en tendencia. Otros pantalones de mezclilla. Con estos voy a experimentar. Yo hace un momento les dije que he encontrado mucho Atleta y que me encanta la marca Atleta, pero por lo regular me limito a la ropa deportiva, de loungewear y algunas sudaderitas como suétercitos tejidos y así. Pero estos son unos pantalones de mezclilla. Ya me he encontrado pantalones de mezclilla de esta marca y la verdad ni los he checado. Pero como estuve batallando esta semana para encontrar cosas, fue como que, está bien, los revisaré.
La etiqueta es nueva, no es un estilo muy viejo, probablemente del 2018. No estoy segura. A ver cómo está. 2018, les digo, si soy buena. Y es un tiro, aparentemente es un tiro alto. Y lo que sí es que son skinnies, lo cual no es la tendencia, pero siento que los skinnies son básicos. Entonces, no es como que un estilo trendy, pero es un estilo básico. Entonces, vamos a ver cómo le van. Está en una talla 8 tall, entonces más largos de lo normal. Y estaba viendo que los pantalones de mezclilla de atleta de este estilo se venden bastante bien. Vi algunos que los publican hasta por $60, que se me hace muchísimo dinero. Por lo general están alrededor de 40 a 45 en listados. Pero sí he visto gente que los publica hasta por $60. Igual obviamente creo que casi nunca se los digo, pero el hecho de que tú lo enlistes a cierta cantidad no significa que a eso lo vayas a vender, porque por lo regular siempre te mandan ofertas. Entonces si los publico alrededor de $45, probablemente realmente solo obtenga unos $30 por ellos. Pero bueno, entonces ahí me costaron $5.29, no sé si se los comenté, que me pareció un buen precio para unos pantalones como esos. Y los últimos pantalones de mezclilla que encontré en este Goodwill, ya ni me acuerdo, eso es como nuevo para mí también. ¿Ok? Ya me acordé. Tengo una historia, aquí voy a hacer un paréntesis, porque últimamente me han gustado mucho los pantalones de mezclilla acampanados. Entonces me gusta que sean altos o medios, tal vez no tan altos, pero al menos medio, y que sean pegaditos y luego acampanados. Y muy curiosamente me encontré unos pantalones de mi talla, de la marca Free People, azul marino. A lo mejor les dejo una foto para que los vean, que primero los publiqué, pero cuando me los probé no pude venderlos y simplemente los saqué de mi closet de Poshmark y decidí quedármelos, porque también digo, eran unos pantalones bastante costosos y cuando los iba a encontrar ese precio, me costaron como $9 en la thrift store, entonces me los quedé. Y curiosamente como a la semana me encontré un estilo muy similar, misma marca, Free People, pero en color negro. O sea, ya tenía el azul marino y el negro de mi talla, un estilo muy similar, y es lo que tengo ahorita en mi closet, ¿no? Y ahora se me hace muy curioso porque hace unas semanas encontré unos pantalones American Eagle de una silueta muy similar, yo los tengo listados en mi closet, azul marino, de mi talla. Y luego esta semana, que les estoy mostrando ahora, me encontré un estilo muy similar en negro, otra vez en mi talla. Estoy así de que, debería quedarme los dos. Pero ya tengo los dos pantalones, o sea, sería como para tener mi reemplazo, pero ni siquiera los uso tanto como para... mejor los vendo, ¿no? Pero la verdad, me encantaron esos pantaloncitos. Están un poco sucios y aparte pues son negros, se les pega todo, sin necesito darles una lavada. Pero son un tiro alto, de botones expuestos. Ahorita no están cerrados, pero los botones se cierran, son expuestos. Y de nuevo son acampanados. Están súper padres, la verdad se sienten como nuevos, fuera de que necesiten una lavadita. La verdad se sienten en muy buenas condiciones. Estos se llaman Kirby Highest Rise Flare. A mí me costaron $5.29 y pues American Eagle no es tan costoso. Entonces probablemente $35-40 simplemente porque es un estilo muy en tendencia. Están en muy buenas condiciones. Luego tengo este hallazgo y ahorita van a ver. Me encontré Beta Brand. No es la primera vez que encuentro Beta Brand. Es la primera vez que agarro Beta Brand, porque antes veía esta marca y la verdad, ante mis ojos no me parecía nada notable. Entonces, no saben, yo creo que la debí haber dejado en las thrift stores, en los tianguis también la llegué a ver unas 5 veces. Yo creo que ya había visto esta etiqueta y no me molestaba en revisarla porque no se me hacía algo relevante. Hasta que descubrí que es una buena marca, buscada, costosa. Y sobre todo lo que le puede ir mejor dentro de esta marca, o de lo más popular, son sus pantalones tipo leggings, porque tienen un estilo muy para la oficina, pero son leggings, literal, entonces súper cómodos. Entonces ya no los voy a pasar nunca más. Esta es la primera vez que los encuentro después de saber que es una marca que vale la pena. Estos tienen este detalle de zipper en los tobillos, y de verdad el color no sé qué tan deseable sea, porque pues de nuevo es una prenda que regularmente se utiliza en las oficinas, y este es un color como azul periwinkle, que no sé qué tan popular vaya a ser. Son una talla M, están en excelentes condiciones fuera de eso, y a mí me costaron $5.29. He visto que pantalones como estos se pueden vender alrededor de $40-50, entonces vamos a ver qué tal le van por el color. Y eso es todo, chicos. Bueno, no, eso es casi todo lo que encontré en Goodwill. Eso es lo último, pero esto es para mí.
porque la marca no, pues no. Aunque los materiales son buenos, es un blend de algodón y lino, pero la marca es Wild Fable, que se vende en Target. Entonces, es una marca bastante económica para empezar, y a mí me costó $5.29, pero la verdad yo agarré este romper pensando en mí, en estar cómoda, fresca y presentable, por si alguien toca la puerta, ¿saben? Entonces esto lo agarré para mí, más que nada. Pero es una pieza, un estilo, un color, unos materiales que si yo me hubiera encontrado esto en Goodwill Outlet, donde me va a costar $1 o $2 la pieza, claro que sí pensaría en venderlo. Entonces eso lo digo, dependiendo del precio, ¿saben? Pero como es para mí, pues sí gasté casi $6 en él. Y ahora sí, eso fue todo de Goodwill. Para finalizar, estas son las cosas que encontré el viernes en Salvation Army. Y ahí fue un poco triste porque justamente ese día mi celular decidió fallar y no tuve internet. Encontré muchas más cosas de las que les voy a mostrar ahora, pero no me atreví a comprarlo todo solamente porque no tenía mi celular conmigo para checar comps. Entonces todo lo que tenía, mis dudas, que no estaba 100% segura, decidí dejarlo. Y es triste sobre todo porque ese día fue el fin de semana de Memorial Day. Entonces todas las prendas en Salvation Army tenían 50% de descuento. Pero bueno, entonces les voy a mostrar lo que sí decidí comprar. Este es mi recibito. Aquí gasté $47.99 y compré 15 prendas. Me parece mucho, por lo que veo en los bultos no pareciera tanto, pero son 15 piezas. Y voy a comenzar con los zapatos. Encontré más zapatitos, pero fueron los únicos que me animé a agarrar y aún no los he checado, entonces todavía tengo mis dudas de si fue una buena elección o no. Pero me parece que los zapatos no tenían descuento, entonces creo que solamente las prendas. Entonces bueno, estos zapatitos, la razón por la que los agarré fue por varias razones. La marca, el estilo, la talla. Entonces son estos mules, loafer mules, que siento que ya tienen tiempo que los mules están muy de moda. Y luego la marca es una marca muy popular, es Sam Edelman. Es como se ve el loguito. Que es una talla grande, es una talla 11. No es común para mí encontrar tallas tan grandes, entonces me parece bueno agarrarlas para tener opciones en mi closet. Y la verdad son unos mules en excelentes condiciones, son de gamusita rosa, están en perfectas condiciones. Zapatos de esta marca, bueno, es que depende mucho de qué estilo de zapatos. Entonces eso, como son flats, son de metedera, entran en la categoría de unos zapatos sencillos dentro de esta marca. Entonces no espero mucho por ellos. A mí me costaron, me parece, estoy casi segura que me costaron $5.99. Sí, me costaron $5.99 y creo que los puedo vender por alrededor de unos $30, tal vez $25, que no es mucho, pero es más o menos lo que espero por ellos. Entonces ya ni me acuerdo qué otros zapatos dejé. Creo que encontré otros zapatos de esta marca, de Lucky Brand. Recuerdo que encontré unos zapatos de metedera, pero por regular Lucky Brand no le tiene muy bien a zapatos tan sencillos. Tienen que ser botas o algo más sustancioso. Entonces decidí dejarlos, pero bueno. Entonces eso fue lo primero que agarré. Ahora quiero continuar donde nos quedamos. Beta Brand, o sea, lo encontré una vez en Woodwick y luego lo volví a encontrar al día siguiente en Salvation Army. Siento que no pueden ser de la misma persona porque son tallas diferentes, pero me pareció muy curioso que el mismo fin de semana dos personas dijeron, bye, no quiero saber nada de mi Beta Brand. Pero bueno, estos son los segundos pares que encontré y estos son mucho más combinables. Beta Brand otra vez, este es un S Petit y estos son un gris, charcoal, casi negro. Es un estilo muy similar al anterior. Muy buenas condiciones, también están como nuevos. A mí estos, o sea, 50% de descuento. ¿Cuánto habrán costado para empezar? No estoy muy segura. Me parece, si no me equivoco, que costaron como $7.99 antes del descuento. Entonces estamos hablando de que me costaron alrededor de $4. Por unos pantalones que voy a poder vender alrededor de $40, $50. Está excelente. ¿Y creyeron que era todo? Pues no. Encontré de nuevo Beta Brand S Petit. Mismo estilo o un estilo muy similar, no estoy segura, pero en negro. Vean, o sea, no sé qué onda.
súper buenos hallazgos. De nuevo, alrededor de unos 4 dólares me han de haber costado estos pantalones ya con el descuento, y otros 40, 50 dólares. Estoy muy contenta. Fueron buenos hallazgos este día, debo decir, y quiero comentárselos porque yo normalmente tengo mi rutina de que rara vez, muy rara vez, veo una thrift store por completo. Normalmente me meto y voy directo a zapatos, vestidos, pantalones de mezclilla, y si siento que tengo tiempo o ganas, pues luego me voy a ropa deportiva, chamarras y ya. Muy, muy rara vez veo alguna otra sección de la thrift store. Pero este día tenía mucho tiempo en mis manos porque mi novio quedó de pasar por mí y se le hizo tarde, entonces fue de que, bueno, me voy a aventurar a otras secciones. Pero si solamente me hubiera quedado con lo que encontré en mis primeras elecciones, no hubiera salido con nada o un par de cosas, de que con esos zapatos y tal vez un par de cositas más. Pero en esta ocasión me metía blusas, me metía pijamas, me metía un chorro de secciones que nunca me meto, y ahí fue donde encontré estos pantalones. No estaban en las mezclillas, obviamente, estaban, creo que ni siquiera estaban en la ropa deportiva por ser leggings, estaban en una sección de que es súper extraña, creo que estaban en, no sé si en pijamas o en capris, una cosa así. Entonces tuve mucha suerte de que mi novio me abandonara ahí, y porque pude encontrar muchas más cosas si no hubiera salido con las manos muy vacías ese día. Pero bueno, continuando, esta blusita me enamoré y esta blusa es para mí. No me la he probado, pero no creo que tuviera problema en venderla por el estilo. Creo que no es de ninguna marca muy popular, y también creo, bueno, no estoy segura, pero aquí trae una etiqueta con código de barras que dice Kylene's Closet. No sé si, porque parece muy vintage, no sé si sea nueva o más bien alguien la estaba vendiendo de segunda en alguna tienda y luego la mandaron a Salvation Army. No estoy segura, pero vean esta preciosura. Es una blusita de botones y tiene como embroidery. Me gusta mucho, mucho, mucho en la combinación. La textura me parece súper, súper interesante. Es una talla S, se supone que yo soy S, pero la verdad, desde que la vi me pareció chiquita. Entonces voy a ver si me cierra, si todo bien. Y si todo sale bien, me la voy a quedar, si no, probablemente la vaya a vender. Siento que en Depop le puede ir muy bien una pieza como esta. La marca, ni idea, se llama Territory Ahead. Igual, si termino vendiéndola, la investigaría, que espero que no sea el caso. Y a mí esta blusita, ¿cuánto me costó? No sé dónde dejé el ticket. Se las voy a deber. Creo que las playeritas como esta están a 6 dólares. Entonces yo creo que me costó 3 dólares ya con el descuento. Otra hallazgo para mí, que igual no sé si me voy a quedar, y es otra marca que nunca he vendido, no sé si le vaya bien, pero la verdad me pareció de muy buena calidad. Está como nueva, muy suavecita, y trae forro, entonces está como muy consistente. Y este es solamente un top para hacer ejercicio. También está ya S, pero vamos a ver. Y la marca es Joy Labs, que me la encuentro bastante seguido, pero me parece que es una cosa muy económica. No estoy segura de dónde se venda, pero nunca la agarro. Es como se ve el loguito. Y no encontré mi ticket, lo perdí en el peor momento posible, pero igual me parece que este tipo de tops se venden como por 4 dólares, entonces probablemente 2 dólares por él. Yes. Amamos una buena oferta. Luego, estos vestiditos sí los encontré desde el principio. Estos sí los iba a comprar de todas formas antes de meterme a experimentar en otras áreas. Este es un vestido que me parece muy lindo. Espero que le vaya muy bien. Y este es de la marca Urban Outfitters. De nuevo, nada de lo que les estoy mostrando pude checarlo. Entonces, hasta la fecha no sé a cuánto se vende nada de esto. Pero fue como que lo compré por corazonada, por experiencia. Este es un vestidito muy de verano, muy primaveral. Es un estilo baby doll, súper fresco, en muy buenas condiciones, buena marca. Trae forrito, entonces no transparenta. Trae este detalle de onditas en la parte de abajo. Está en una talla M y yo por el cálculo alrededor de unos 25, 30 dólares. Y me parece que a mí ya con el descuento me costó 3 dólares. Y me parece que este es el último vestidito que agarré. Y este es un experimento.
Espero, está manchado, chicos, pero porque es blanco, pensé que tal vez podía intentar hasta cloro para desmancharlo, porque me pareció súper bonito y no podía dejarlo ahí. ¡Miren esto! Es de la marca J.Crew. Y creo que es J.Crew Factory, trae las dos diamantitos debajo de la marca, pero aún así está hecho de muy buenos materiales, es una talla 6. Me parece que es un blend de lino y algodón. Déjenme confirmarles. Trae forro. Sí, es un blend de 60% lino, 40% algodón, 10 de 10. El estilo me encantó. Me parece una pieza súper bonita, trae bolsitas. Lo que sí es que está manchadito, pero siento que son manchitas que se pueden quitar con OxiClean. Si no, voy a tratar de hacer algún menjurje de bicarbonato. ¡Cloro! Porque es blanco, entonces puedo experimentar incluso con cloro y creo que lo voy a poder limpiar porque fuera de esas manchas está como nuevo. Siento que alguien lo usó una vez, lo ensució y lo donó. Entonces voy a tratar de rescatarlo y por una pieza como esta, de nuevo no estoy segura, pero creo que puedo pedir alrededor de $45. Entonces creo que vale la pena y a mí me costó alrededor de $3 ya con descuento. ¿Con qué continuaré, chicos? Ok, les voy a mostrar. Esto es, agarré de todo, les digo que me metí a secciones que nunca en la vida. Encontré mucho cashmere, pero estaba en muy malas condiciones hasta que encontré esta pieza de cashmere. Y no es de cualquier marca, es Rails. Rails es una marca súper costosa que yo solamente he encontrado camisas. Camisas de cuadros de esta marca. Entonces, y la verdad, he encontrado varias, pero solamente he comprado una porque dije, ok, voy a experimentar porque lo encuentro muy seguido. Al menos en California la encontraba muy seguido, aquí no la había encontrado. Lo que les quería decir es que esa camisa no me acordaba, pero la tengo arrumbada, no le he tomado fotos ni nada, entonces ¿cómo se supone que voy a experimentar si no la subo? Pero bueno, en este caso me emocionó mucho porque encontré esta marca, pero es un suétercito de cashmere con estampado de cebra, que siempre el animal print es muy popular, entonces creo que le puede ir muy bien. Está un poco sucio y percudidito, pero nada que no se pueda quitar, entonces mis esperanzas en este suéter son... O sea, mis esperanzas, mis expectativas en este suéter son altas, pero de nuevo, no pude checar, no sé a cuánto lo pueda vender, no sé ni a cuánto me costó porque perdí el ticket y creo que nunca había comprado un suéter. Este no es el ticket. ¡Oh! Lo encontré. De que lo puse aquí a la mano y lo guardé también, que olvidé dónde lo guardé. Igual esto no me sirve de nada. Ok, pero creo que tal vez pudo haber costado unos $7.99, $8. Entonces me costó como $4 y creo, voy a checar, pero creo que un suéter como este es cashmere, es Rails. Será mucho que diga que pienso que algunos $60 por él. Es más, voy a checar en este momento para no quedarnos con la duda porque tengo mucha curiosidad y a lo mejor ustedes también. Ok, hay uno igual al mío, pero beige, como tonos beige en lugar de café. No, olvídenlo, este es de algodón. Este es algodón y lo están vendiendo a $70. Oh. Ok, este sí es como el mío, pero de colores más beigecitos. Lo están vendiendo a $121, pero es nuevo con etiqueta también. Entonces estoy viendo similares, $77. Entonces no estaba mal. Sí, estoy muy emocionada. Ok, ya vendidos. Veo uno de 40, 90, 80... Básicamente los precios están... Ok, encontré exactamente el que es igual al mío, ya vendido a $90. Es un suéter de $268. Tengo aquí... ¡No lo toques, Pixie! ¡No lo toques! Son casi $300. Costó casi más que tu Pixel. ¡Cuesta más que tu vida! ¡No! Ok, entonces muy buen hallazgo. Estoy más emocionada que antes porque esperaba menos. Entonces, es un suéter que me va a generar casi $100. Changuitos. Continuando con suéteres. Ahora siento que quiero volver por todo lo que no agarré en su momento. Con mi celular ya sirviendo. Ok, agarré este suéter y tenía muchas dudas de agarrarlo. Porque me pareció un estilo muy básico. Pero fuera de eso, buena marca. Muy buenas condiciones. Y realmente he aprendido que la ropa básica también vende. La gente no solamente está buscando tendencia, está buscando ropa casual, básica, para el diario. Y este es un suéter muy así. Es de Free People. Lo malo es que le quitaron la etiquetita. Entonces no estoy segura de la talla, pero viéndolo, yo creo que es una talla S. Una S holgadito, un 9 más a form fitting, ¿no?
Eso es lo que yo creo. Y no sé nada de este suéter, pero con mi experiencia vendiendo suéteres similares de esta marca, alrededor de 35, 40 dólares, yo creo que puedo pedir por él. Una blusita, nunca agarro blusas, pero esta blusa me emocionó más que nada por la marca. No sé a cuánto lo puedo vender. Y le falta un botoncito, pero siento que eso es una cosa tan fácil de arreglar, porque es de esos que tienen como un keyhole atrás. Y nada más cualquier botoncito negro pequeño le puedo poner ahí y va a quedar como nuevo. Pero es de la marca Kate Spade, chicos. He encontrado Kate Spade anteriormente, pero normalmente está en muy malas condiciones. Sobre todo los zapatos que he visto de esta marca están así de que bien por ellos. Los que compran zapatos Kate Spade y se los acaban, bien por ellos, pero mal para mí porque no puedo revenderlos. Y he encontrado piezas que se ven muy anticuadas, entonces nunca había agarrado Kate Spade hasta esta ocasión. Es una blusita muy sencilla, talla XS, pero me encantó el grabadito que tiene en la parte de enfrente. El ruching que tiene en el cuello, en los hombros, me pareció muy cottagecore. Entonces creo que le puede ir muy bien, además de que está como nueva, está en excelentes condiciones. Yo creo que porque se le cayó un botón la donaron, lo cual es triste. Pero la voy a arreglar y no tengo ni idea, nunca he vendido algo similar. Una blusita más y esta probablemente me la quede para mí, o eso fue lo que pensé cuando la agarré, porque nunca he vendido blusas de la marca Atleta. Les digo, he encontrado Atleta muy seguido, me encanta, esta está en excelentes condiciones, pero no tengo experiencia vendiendo algo tan sencillo. Me gusta mucho, 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 me gusta el color, es nueva etiqueta. La verdad está en excelentes condiciones, está como nueva, pero no tengo ni idea. A mí me debe haber costado alrededor de 2, 3 dólares. Y no sé, pero fue tan bajo su costo que con que me den unos 20 dólares por ella yo estaría feliz. Pero igual no sé a cuánto se pueda vender. Con este también me arriesgué, pero no pude dejarlo. Me encantó este pantaloncito. Y es nuevo con etiqueta. ¡Qué suerte! Es nuevo con etiquetas. No me había dado cuenta que era nuevo con etiquetas. Me voy a ir por atrás. Todos somos... Ok, estoy más emocionada ahora. Son estos pantalones de la marca Theory. Y esta es la nueva etiqueta de Theory, me parece. Pero chicos, es nuevo con etiquetas. Estos pantalones regularmente eran de $355. Estaban en rebaja $125, que sigue siendo muy bueno. Y yo los compré como por $4. No tengo ni idea de cuánto los voy a vender, pero había pensado que si no se vendían por mucho, igual ya hasta me los quedaba porque me gustan mucho. Son altos, súper holgaditos, de una tela muy satinadita. Están súper, súper lindos. Y no sé, probablemente pueda pedir alrededor de $100 por ellos, porque son nuevos con etiqueta. Tal vez hasta más, porque son unos pantalones de $355. ¡Qué emocionante! Ya van dos veces que me encuentro ropa nueva con etiquetas y la compro sin darme cuenta que era nueva con etiquetas. Estoy muy emocionada. Ay, me están dando muchas ganas de ir a comprar ropa. Sobre todo pensando en todo lo que dejé. Ok, luego tengo una compra que hice por estilo y materiales. Esta faldita es solamente la marca Liz Claiborne, pero es una falda de lino que tiene este estampado como de paisaje en París o algo así, me parece. Me pareció súper bonita, diferente, divertida, excelentes materiales y por eso decidí agarrarla, independientemente de la marca y porque estaba 50% de descuento. Odio los tickets de Salvation Army porque no te dicen qué es lo que compraste, nada más te dicen 7 cosas de $5.99, 2 cosas de $3.99. Pero bueno, estoy casi segura de que las faldas, la verdad no sé, creo que son de $5.99 tal vez, entonces probablemente me costó $3. Salud, chiquito. Y yo espero venderla al menos unos $25, me parece una pieza muy divertida que alguien va a querer en su guardarropa, además de que está en muy buenas condiciones. Y estamos en la recta final. Tengo dos cosas muy emocionantes aquí que no tengo ni idea de cómo les van a ir, como todo lo de esta visita. Pero son marcas que me emocionó mucho encontrar. Esta me encanta, esta playerita. Es de la marca All Saints, que a veces encuentro, o sea, no comúnmente, pero me la he topado varias veces en mi carrera. Y he encontrado cosas de todo un poco. He encontrado suéteres, he encontrado pantalones. Ojalá algún día encuentre una chaqueta de cuero, eso sería increíble. En esta ocasión encontré esta blusita, que la verdad me parece tan bonita.
se ve muy masculina en mi opinión, el estampado, el estilo, pero estoy casi segura de que es de mujer. Se me hace muy retro el estampado y es nada más una camisa de botones manga corta. No tengo ni idea de a cuánto se venda esta camisa, pero porque me costó muy barata, no la pude dejar ahí. Igual voy a tener que hacer mi investigación para saber si es de hombre, de mujer. Estoy casi segura de que es de mujer. Me gusta mucho la combinación de colores de amarillo, rosita, negro, dorado. Esta a mí me debe haber costado ya con descuento, creo que como $3. Y Helsinki es una marca bastante costosa. No estoy segura de los materiales. Esta camisa probablemente se vendía alrededor de $100 en tienda, pero Helsinki no tiende a retener mucho su valor con prendas como esta. Su chaqueta es de mezclilla, de cuero, es donde está el dinero. Yo creo que esta probablemente la pueda vender alrededor de unos $30, creo. Es mi pronóstico. Y finalmente, quiero ir a la thrift store y meterme en cada rincón, porque después de esta experiencia, siento que tengo que meterme hasta en la ropa de niños. ¿Saben cómo? Encontré Patagonia. Es mi primera vez encontrando Patagonia desde que me mudé. La encontré pocas veces, pero sí la encontraba en California. Aquí nunca la había encontrado. Se ve súper chiquita esa etiqueta y la verdad cuando agarré esta pieza no pensé que fuera a ser Patagonia. No, en ninguna parte no hay indicios de que sea esa marca. Bueno, también tiene el logo aquí, pero es muy discreto, pues. Normalmente estoy acostumbrada a ver el logo mucho más evidente en sus piezas. Pero es esta como blusita. Es casi, sí, es una blusa. ¿Cómo se le llama? ¿Henley? Este estilo de blusas que traen los botoncitos nada más arriba. No estoy segura, pero es manga larga. Se siente como nueva. La verdad, se siente en excelentes condiciones. Parece que nadie la ha usado nunca. Esa estaba en la sección de mujer, pero de nuevo no estoy muy segura si sea de hombre o de mujer. Igual voy a checar. Yo creo que va a ser talla, de hombre, solamente porque es una talla S y me parece bastante grande para que sea de mujer. Que digo, por mí mejor, si es Patagonia de hombre, se vende mucho más rápido en mi experiencia. Y esta pieza igual me debe costar alrededor de $5, menos, creo que las mangas largas sí cuestan $9.99, entonces probablemente me costó $5, póngale, pero como es Patagonia, probablemente pueda venderlo alrededor de $30-35. Entonces estoy muy emocionada. Y eso es absolutamente todo mi haul, la verdad. Este haul me encantó, sobre todo porque encontré cosas que no vendo normalmente y me hizo motivarme mucho a ir a buscar cosas a la thrift store. Entonces no sé si pueda resistir. Esta semana decidí tomármela de vacaciones de ir a la thrift store solamente porque tengo muchas cosas que no he enlistado. Además tengo estos videos ya atrasaditos, como les comenté. Entonces vamos a ver. Tal vez si me dé una escapadilla por ahí, sea muy picky en cuanto a las cosas que decido agarrar. Y es que es muy emocionante, me encanta mi trabajo. Y espero que a ustedes les haya gustado mucho haber visto este video. Y recuerden que subo videos como este cada semana, por si gustan suscribirse, sin compromisos. Y eso va a ser todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Espero verlos muy pronto en el próximo video. Bye, bye.